Con el avance imparable de la tecnología, el uso cada vez mayor de Internet y la aparición de herramientas como la inteligencia artificial, muchos expertos se han preguntado cuál será el impacto que todo esto tendrá en nuestra vida cotidiana y en la sociedad en los próximos años. En este video, te mostraremos algunos de los cambios más importantes y controversiales que formarán parte de nuestra realidad para el año 2030. Desde robots que harán todas las labores del hogar por nosotros, hasta alimentos hechos de aire, y el inicio de la colonización humana en la Luna. ¿Estás preparado para este increíble viaje al futuro? Así será nuestra vida en el 2030. Número 1. Ciudades verticales. Hace unas décadas, muchas personas soñaban con tener una casa grande, que tuviera varias habitaciones y un gran jardín en donde pudieran jugar los hijos y las mascotas. Sin embargo, es probable que esto sea muy difícil de conseguir en el futuro. Debido al incremento poblacional y al poco espacio existente para la construcción de viviendas, cada vez son más los países que apuestan por las llamadas ciudades verticales. Es decir, la construcción de grandes edificios conectados entre sí, y que tendrán en su interior todo lo que una persona necesita para sobrevivir. Desde lugares de trabajo, colegios y servicios de salud, hasta gimnasios, parques, restaurantes y lugares de entretenimiento, todo a menos de 15 minutos de distancia. Estos edificios permitirán cuidar el medio ambiente debido a que no se necesitará invadir más áreas rurales y agrícolas para el crecimiento horizontal de las ciudades, y porque debido a que todos los servicios estarán concentrados en un solo lugar, las personas no necesitarán trasladarse en vehículos, evitando así el tráfico y la contaminación ambiental. Es por ello que en los últimos años, muchas empresas han comenzado a desarrollar diversos proyectos urbanísticos que proponen este tipo de construcciones. Por ejemplo, en China tenemos la Torre Biónica, que estará ubicada en la ciudad de Shanghái, que tendrá 1.228 metros de altura, 300 pisos y una capacidad para albergar a 100.000 vecinos. En Estados Unidos está el proyecto de la compañía Arconic, que planea construir un enorme rascacielos de 5 kilómetros de altura. Y en la India, tendremos la ciudad de Hyperion, con torres que tendrán hasta 116 metros de altura. Sin embargo, el proyecto más impresionante de todos es la ciudad llamada The Line, que está siendo construida en la actualidad en Arabia Saudita, y tendrá 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho, y rascacielos que llegarán a los 500 metros de alto. Todos ellos estarán conectados por un tren bala que recorrerá la ciudad de extremo a extremo en 20 minutos. Se espera que esta ciudad pueda albergar a 9 millones de personas, las mismas que tendrán acceso a todos los servicios que necesiten, a solo 5 minutos de distancia. Sin embargo, debido al alto costo de su construcción, así como los desafíos tecnológicos que se requieren para su mantenimiento, hay quienes ven con escepticismo que estas ciudades puedan lograrse en el corto plazo. Mientras que hay otros que consideran que esta es la única forma en que el ser humano podrá seguir viviendo en el planeta sin dañar más el medio ambiente. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría vivir en este tipo de ciudades? ¿Crees que las personas se acostumbren a vivir en este tipo de viviendas? Número 2. Robots, amos de la casa. Pero más allá de si vives en una casa tradicional o en una de estas ciudades verticales, habrá un objeto que será imprescindible en tu hogar en el año 2030. Hablamos de los robots. Según los expertos, para esa década, tendremos robots de todos los tamaños, aspectos, habilidades y funciones posibles. Y será muy común verlos en las calles, como los robots delivery, diseñados para entregar productos a las personas que requieran sus servicios, en nuestro centro de trabajo y locales públicos y privados, laborando y atendiendo a los clientes, y por supuesto también en tu propia casa, con robots programados para realizar las distintas labores cotidianas del hogar como cocinar, limpiar o lavar la ropa. En cuanto a esto último, existen varias empresas en la actualidad que ya están probando sus primeros prototipos, y están realizando sus primeras pruebas para la fabricación de estos robots hogareños. Por ejemplo, la empresa Google DeepMind está desarrollando su robot Aloha, que es una especie de brazo robótico que está diseñado para realizar de manera exclusiva las labores del hogar, desde preparar el café, cocinar, limpiar las mesas, lavar los platos, usar la lavadora, botar la basura, hasta jugar con la mascota.
Lo más interesante de este robot es que la empresa promete que tendrá un costo muy accesible para que la gran cantidad de personas puedan adquirirlo, y además, podrá ser programado de manera libre y sencilla para que cada familia pueda utilizarlo según sus necesidades. Lo mismo sucederá en las fábricas y empresas, pues así como veremos robots entregando paquetes, paseando a nuestros perros o preparándonos la comida, también los veremos en nuestro centro de trabajo. El más importante de todos ellos es Optimus Gen 2, el robot de última generación creado por la empresa Tesla del multimillonario Elon Musk. Este robot, de aspecto humanoide y de 1,70 m de estatura, será puesto a la venta a más tardar en el 2025, pero ya está trabajando en las fábricas de Tesla, realizando por ahora labores sencillas y repetitivas, como el traslado y colocación de algunas piezas y herramientas. Sin embargo, a diferencia del robot Aloha, el costo de este robot será mucho más alto, pues se estima que podría costar unos $25,000. De poder tener el dinero para comprar uno de estos robots, ¿te gustaría tener un robot en tu casa o en tu negocio, o lo consideras innecesario? Número 3. Insectos y aire. La alimentación del futuro. Pero no solo tendrás que acostumbrarte a tener un robot en casa, sino que además, quizá tengas que acostumbrarte al nuevo menú que éste pueda cocinarte. Y es que según muchos expertos, uno de los cambios principales que veremos en los próximos años será la forma en que nos alimentaremos. Como es sabido, en los últimos años, debido a las consecuencias del cambio climático y la contaminación ambiental, muchos países han sufrido una fuerte crisis en la producción de alimentos. El aumento constante de las temperaturas, las mayores sequías o, por el contrario, el exceso de lluvias, han afectado directamente a la siembra y cosecha de una serie de productos agrícolas que son vitales para el consumo humano, como son el maíz, el trigo y el arroz. A esto hay que sumarle que cada vez más científicos recomiendan reducir el consumo de carne y otros productos derivados de la ganadería, sobre todo de las vacas, debido a que estos animales contribuyen también a la contaminación ambiental por el gas metano que emiten. Todo esto ha llevado a diversos especialistas, empresarios y gobiernos a plantear de manera seria la necesidad de cambiar de manera radical la forma como nos alimentamos. Una de las propuestas que ha comenzado a ser aceptada en varios países de Occidente es promover y masificar el consumo de insectos, así como lo escuchas. Si bien en la actualidad se cree que existen alrededor de 2.000 millones de personas que consumen diversas especies de insectos como abejas, hormigas, gusanos, saltamontes y grillos, para muchos, sobre todo para las personas de Europa o los Estados Unidos, la sola idea de que estos alimentos formen parte de su dieta diaria provoca una serie de rechazos. Es por ello que la Unión Europea ha comenzado a concientizar más a su población sobre la necesidad de cambiar sus costumbres alimentarias y ha aprobado en los últimos años una serie de leyes que permiten la producción masiva de insectos para la alimentación de sus habitantes. Entre los insectos elegidos en esta primera etapa están el gusano de la harina, la langosta migratoria, el grillo doméstico y las larvas del escarabajo del estiércol. Pero eso no es todo. Si no te agradan los insectos, quizá prefieras comida hecha del aire. Y es que diversas empresas como la compañía finlandesa Solar Food está produciendo harina utilizando solo aire y agua. Según la empresa, espera comercializar su producto a partir del 2025 y tendrá un precio que competirá con la harina de soya. Otra compañía que usa el aire para crear alimentos es la estadounidense Sabor, que es capaz de fabricar mantequilla, de sabor similar al de las vacas, utilizando el oxígeno, hidrógeno y el dióxido de carbono del aire. Sabor ha logrado un avance químico. Es muy distinto en impacto ambiental, pero tan buena como las grasas animales. El sueño es que Sabor lance su propia mantequilla en 1 o 2 años. Para otros productos, Sabor será clave en crear alimentos ecoamigables y sabrosos. Por último, tenemos las carnes sintéticas, que son creadas en laboratorios a partir de células madres de vaca, pollo o cerdo. Lo increíble es que si bien hace unos años su precio era demasiado elevado para el consumo diario, hoy en día diversas empresas están esforzándose para reducir su costo y acercarla al precio de la carne natural. ¿Te animarías a probar insectos o alimentos creados del aire o fabricados en laboratorios?
¿Qué otros alimentos crees que serán más consumidos en los próximos años y cuáles dejarán de formar parte de nuestra dieta? Número 4. ¿El fin de los negocios tradicionales? Si luego de ver este video comienzas a tener el sueño de tener tu propio robot en casa, es más que probable que para el año 2030 no tengas que ir a comprarlo en una tienda física, sino que lo compres por internet. Según los expertos, para esa década, una de cada tres empresas de Europa realizará ventas de manera virtual. Este crecimiento se debe principalmente al cambio generacional, es decir, cada vez son más las personas que saben realizar compras por internet. Y por otro lado, también ha sido fundamental el desarrollo de nuevas tecnologías que facilitan este tipo de acciones, como por ejemplo, las aplicaciones de nuestros teléfonos celulares. En el caso de los dueños de los negocios, la realidad es similar. Hoy en día, muchos comerciantes no necesitan tener un gran capital para alquilar o comprar un local propio para vender su producto, pues gracias a Internet, cada vez son más los negocios que operan de manera virtual, ya sea en páginas web o en redes sociales como en Meta, TikTok e Instagram. Muchos jóvenes incluso han logrado grandes fortunas vendiendo productos a través de estrategias comerciales, usando estas plataformas. Es más, se cree que para el 2030, ni siquiera necesitarás estar en el mundo real para abrir tu negocio, sino que podrás hacerlo en un mundo virtual, como por ejemplo, crear tu tienda en el metaverso. Un universo virtual tridimensional en que las personas, a través de sus avatares o copias gráficas, podrán realizar una serie de actividades desde estudiar, jugar, ir a conciertos, trabajar y también, por supuesto, ir de compras y realizar diversas transacciones económicas. Construyendo espacios o mundos digitales. Venderán productos físicos y digitales, experiencias y servicios. Usarán anuncios para que los clientes adecuados encuentren sus creaciones. Exploramos modelos de propiedad para garantizar que la gente sienta que realmente posee algo. Facilitará vender objetos digitales limitados como NFTs y revenderlos de forma segura. El metaverso eliminará límites físicos del comercio y creará nuevos negocios. Gracias a estas tecnologías, las personas podrán comprar desde sus teléfonos celulares en cualquier momento del día que lo deseen y en cualquier lugar en el que se encuentren, sin necesidad de acercarse a una tienda física. Esto, además, amplía las opciones del consumidor, que no solo se limitará a comprar los productos que se encuentren en tiendas de su ciudad, sino que puede acceder a productos de otras ciudades e incluso de otros países del mundo. Ahora bien, si gran parte de las compras que realizan las personas se harán a través del comercio electrónico, y cada vez se necesitarán menos tiendas físicas para ir a comprar, ¿qué pasará con nuestros billetes y monedas? Pues ese es otro de los grandes cambios que veremos en nuestro futuro más cercano. Número 5. Adiós al dinero físico. Justamente, debido al incremento de los negocios virtuales y del uso de las tarjetas de crédito y débito, muchas personas se han dado cuenta que cada vez necesitamos menos billetes y monedas para realizar nuestros pagos y compras cotidianas. Es por ello que en los últimos años, muchos expertos han anunciado que estamos muy cerca de que nuestro dinero físico desaparezca y que las personas solo usen monedas digitales para comprar o pagar lo que necesitan. ¿Pero esto es posible? Es difícil pensar que esa imagen que tenemos todos, de los grandes fajos de billetes acumulados uno sobre otro, sea de pronto cosa de nuestro pasado. Pero todo parece indicar que esto será así. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, así como muchos gobiernos de países desarrollados, ya han anunciado su intención de implementar en los próximos años las llamadas monedas digitales, y con ello, eliminar para siempre el dinero físico. Pero, ¿qué es una moneda digital? A diferencia de las conocidas criptomonedas, estas monedas digitales son emitidas por los bancos centrales de cada país, así que tienen la garantía de la nación que las emite, y su valor es tan estable y seguro como lo son los billetes o monedas que estos países tienen en la actualidad. Es decir, la única diferencia es que en vez de papel o metal, la moneda será digital. En la actualidad, países como China ya han puesto en práctica esta nueva forma de dinero en 17 de sus provincias y ha sido un verdadero éxito. Además, se sabe que 130 países, que representan el 98% de la economía mundial,
están en un proceso de estudio o implementación de las versiones digitales de su moneda. Sin embargo, algunos expertos han criticado este nuevo sistema porque consideran que atenta contra la libertad y privacidad de las personas. Esto se debe principalmente a que, a diferencia del dinero físico en el que uno puede esconderlo debajo de su colchón, una moneda digital, al pasar por diversos sistemas como el bancario, podrá ser fácilmente rastreable por las autoridades. Es decir, el gobierno sabrá cuánto dinero real recibes y también en qué lo gastas, desde un simple café hasta una casa. Por otro lado, los que están a favor de este sistema señalan que justamente por esto, la moneda digital será beneficiosa para la sociedad porque permitirá luchar contra el dinero ilícito y varias actividades ilegales. Buscamos garantizar alta privacidad para usuarios del euro digital, pero el anonimato total, como el efectivo, no parece viable en mi opinión. Esto iría contra otros objetivos públicos, como cumplir normas contra el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el uso de dinero digital será positivo para la sociedad? ¿Te imaginas vivir en un mundo sin necesidad de cargar billetes o monedas en tus bolsillos? Número 6. Seguridad y vigilancia extremas. Tal como hemos visto, el tema de la seguridad es un asunto tan importante pero igual de polémico en muchos aspectos de nuestra sociedad. Sin embargo, lo cierto es que en el futuro, las medidas de seguridad que tendremos en nuestras ciudades serán cada vez más extremas. Tanto que muchos se preguntan si acaso los gobiernos usarán la seguridad ciudadana como una simple excusa para ejercer una mayor vigilancia y control sobre su población. Uno de los sistemas de vigilancia más polémicos es el modelo aplicado en varias ciudades importantes de China, como por ejemplo el centro financiero de Shanghái. En ese lugar, se han implementado cientos de miles de cámaras ubicadas en distintos lugares que incluyen calles, carreteras, estaciones de trenes, grandes espacios públicos hasta fachadas de comercios. Todas estas cámaras son revisadas por un centro de vigilancia llamada City Brain o Cerebro de la Ciudad. Lo que hace distintas estas cámaras de cualquier otra que podemos encontrar en nuestras ciudades es que estas trabajan con inteligencia artificial, lo que les permite escanear cada una de las imágenes y, de esta manera, detectar si alguna persona está cometiendo algún delito o infracción a las leyes locales o nacionales, desde tirar un papel al piso o pasarse una luz roja hasta otras graves que incluyen el robo o agresiones a otras personas. Y están identificando todo lo que pasa. Observan autos, leen matrículas y analizan peatones, clasificándolos por edad, género, vestimenta e incluso peinados. Este software analiza multitudes. Genera un mapa de calor de concentraciones, útil para prevenir aglomeraciones. También puede rastrear individuos entre la multitud. Si buscas a un sospechoso, este software sería ideal. Pero eso no es todo. El sistema de vigilancia chino incluye también softwares de reconocimiento facial y de análisis biométricos de voz y de nuestros ojos, lo que le permite al gobierno tener miles de millones de datos de información física y personal de cada uno de sus ciudadanos. Es por todo ello que muchos piensan que más que un sistema de seguridad ciudadana, parece ser una especie de central de vigilancia propia de una cárcel. A pesar de las críticas, China planea llegar a instalar 600 millones de cámaras de seguridad, lo que significa casi una cámara por cada dos habitantes. Es más, debido al éxito que ha tenido este sistema y al crecimiento del nivel de violencia y delincuencia en Occidente, algunos políticos de Europa y Estados Unidos han expresado su deseo de aplicar este programa de seguridad en sus propias ciudades y países, lo que ha motivado el reclamo y la preocupación de una parte de su población, al considerar que es una medida muy extrema que limitará su sentido de libertad. Luego de ver el ejemplo del modelo chino, ¿te gustaría que este sistema se aplique en tu país? ¿Cuáles crees que serían las ventajas y desventajas de esto? Número 7. El peligro de la inteligencia artificial general. Además de los problemas de seguridad ciudadana, existen dos grandes temas que preocupan y generan alarma entre los expertos, al considerar que podría afectar de manera muy grave nuestra realidad en el año 2030. El primero de ellos trata sobre la inteligencia artificial general. Como sabemos,
la inteligencia artificial es un conjunto de sistemas y tecnologías que permiten que las computadoras realicen diversas tareas específicas, como por ejemplo, la escritura o comprensión de textos, la traducción de idiomas, el análisis de datos, conversaciones, entre otros. Por otro lado, la inteligencia artificial general es una etapa más avanzada de la IA, en que ésta tendrá la capacidad no solo de entender y ejecutar las órdenes que se le pide, sino que además podría ser capaz de razonar, planificar, resolver problemas, comprender conceptos incluso abstractos y, lo más preocupante, sería capaz de aprender de manera autónoma, es decir, sin la necesidad de ser programada por un ser humano. Esto significa que mientras la IA está diseñada para realizar una tarea específica, la inteligencia artificial general sería capaz de realizar, de manera libre y autónoma, cualquier tarea que un humano puede realizar, e incluso hacerla mejor. Si bien existen especialistas que no creen que para el año 2030 lleguemos a esta etapa de perfeccionamiento de la inteligencia artificial, hay otros que han pedido detener, y con urgencia, el desarrollo de esta tecnología, porque consideran que podría afectar de manera irreparable la forma en la que vivimos. E incluso, hay quienes dicen que podría poner fin a la raza humana. Ray Kurzweil, un exingeniero de Google y un renombrado futurista, ha dicho que el 2029 será la fecha en que las IA alcanzarán los niveles de inteligencia de un ser humano. Por otro lado, el científico estadounidense Eliezer Yudkowsky ha afirmado que esta tecnología desaparecerá por completo a la raza humana el 1 de enero de 2030. ¿Crees, como dicen estos expertos, que la inteligencia artificial provocará la extinción del ser humano? ¿Consideras que deberíamos detener su desarrollo lo más pronto posible antes que sea demasiado tarde? Número 8. Una sociedad sin niños. Otro de los grandes desafíos que enfrentará la humanidad para el año 2030 será el descenso de la población mundial, provocado principalmente por la falta de nacimientos. Es decir, por el hecho que cada vez son más las parejas que desean tener menos hijos, o peor aún, que prefieren no tener hijos en absoluto. En la actualidad, los casos más preocupantes de la caída en las tasas de natalidad ocurren en Europa, con países como Italia, que tiene una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer, cuando según la Unión Europea, para que exista una renovación generacional y mantener los niveles poblacionales actuales, es necesario llegar a una tasa de 2,1 hijos por mujer. Según las cifras del gobierno italiano, debido a este descenso, para el 2030, este país habrá perdido 1,5 millones de habitantes. Pero quizá, los casos más graves del descenso poblacional se están dando en Asia y en países como Corea del Sur, donde su situación es ya alarmante. Este país es considerado como la nación con la tasa más baja de natalidad en el mundo, con solo 0,72 hijos por mujer. Los expertos creen que esta cifra podría descender alrededor del 0,59 para el 2030, esperando una reducción de 51 millones de personas a 36 millones de habitantes. Hoy en día, la edad promedio de un surcoreano es de casi 50 años, y se estima que para el 2072, el promedio será de 63 años. En el 2020, este país registró por primera vez en su historia más muertes que nacimientos en su población. El caso de países como Corea del Sur o Japón y China, que están en similar situación, se agrava aún más debido a que estas naciones tienen controles muy estrictos para el ingreso de migrantes, que podría ayudar al aumento poblacional. En todo caso, viendo este grave problema, el gobierno surcoreano ha iniciado una serie de medidas, como la entrega de dinero y beneficios tributarios a las parejas que tengan hijos. Esto se debe a que muchos matrimonios señalan que la razón principal del por qué no tienen hijos es por el alto costo económico que implica mantenerlos. Sin embargo, por el momento, estas medidas tampoco parecen funcionar. De mantenerse esta tendencia en el mundo, muchos expertos predicen que para el año 2050, más de las 3/4 partes del planeta tendrán tasas de natalidad tan bajas que no serán capaces de mantener el tamaño de su población. Y si la tendencia continúa, para el año 2100, el 97% de los países estará en la misma situación. El multimillonario Elon Musk, uno de los principales activistas en denunciar este problema, ha dicho que este tema significa un riesgo mucho mayor para la civilización humana que el calentamiento global. Luego de conocer estas cifras, ¿cuán peligroso crees que pueda ser la falta de nacimientos en el mundo? ¿Crees que tienen razón las parejas por no desear tener hijos? Número 9. La primera colonia humana en la Luna.
A pesar de las cifras de baja natalidad dada por algunos países, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y diversos expertos, no están de acuerdo que el ser humano se enfrente a un gran problema de reducción poblacional. Por el contrario, consideran que los habitantes de nuestro planeta continuarán creciendo. Y si hoy somos 8.000 millones de personas, se cree que para el 2030 la cifra llegará a los 8.600 millones. Y para el 2100 llegaremos a la exorbitante cifra de los 10.400 millones. Es por ello que muchos científicos son conscientes que nuestro planeta no podrá tener los recursos naturales ni los alimentos necesarios para sustentar a tal cantidad de seres humanos. En otras palabras, hay quienes opinan que la única forma de que nuestra especie pueda sobrevivir en el futuro es abandonando la Tierra y empezar a colonizar otros mundos. Entre ellos, el objetivo más cercano es nuestro satélite natural, la Luna. Para ello, diversos países se han puesto como objetivo el inicio de programas espaciales para llevar una vez más al ser humano a la Luna e iniciar el proceso de colonización. Entre los principales proyectos tenemos el ideado por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, llamado Artemis, un programa compuesto por tres fases principales que inició en noviembre de 2022 y que proyecta lograr que seres humanos pisen una vez más la Luna para septiembre del 2026. Si todo marcha según lo planeado, la NASA planea establecer por primera vez en 2026 la historia de la humanidad. Una base habitada en el satélite para el año 2030. Es decir, para ese entonces, tendríamos al primer grupo de humanos establecidos en un lugar que no es el planeta Tierra. Sorprendente, ¿verdad? Pero en caso Estados Unidos no logre esta proeza, aún quedan varias opciones. Una de ellas es China, que también planea llevar a sus astronautas a la Luna, teniendo como fecha máxima el 2030, con el objetivo de establecer una base de investigación en este lugar. Las otras opciones no dependen de países, sino de empresas privadas. Y es que por primera vez, compañías como SpaceX, del mencionado Elon Musk, o Blue Origin, del fundador de Amazon, Jeff Bezos, han tomado con seriedad el objetivo de crear las primeras colonias de seres humanos en la Luna. ¿Crees que podrán hacerlo? ¿Te imaginas cómo será esa primera generación de seres humanos que vivan en nuestro satélite? Número 10. La inmortalidad digital. Mientras algunos gobiernos y empresas privadas trabajan para asegurar el futuro de la raza humana en otros mundos y esperar que ésta no llegue a su fin, en la Tierra, otras compañías trabajan para lograr un propósito mucho más polémico: hacernos inmortales. En la actualidad, varias empresas están ideando y desarrollando diversas tecnologías que permitirán que las personas puedan ser eternas y mantenerse con vida por un tiempo indeterminado, incluso después de la muerte. ¿En qué consiste esto? Es lo que se llama inmortalidad digital. Es decir, lograr que una persona, a través de un avatar o copia virtual de uno mismo, pueda sobrevivir y mantenerse en el mundo digital de manera eterna. Algunas de estas empresas son Silicon Intelligence o Digital Afterlife, compañías chinas que inmortalizan a personas fallecidas, creando una réplica digital de ellas, copiando su imagen y voz a través de fotografías, videos y grabaciones de audio, analizadas y procesadas con inteligencia artificial. De esta manera, la familia de esta persona podrá ver y conversar con su ser querido como si continuara con vida. Otra compañía es la estadounidense Storyfile, que tiene una mirada muy distinta al tema de la inmortalidad. La persona que desea permanecer para la posteridad deberá dejarse grabar y responder una serie de preguntas formuladas por la empresa. Luego, cada una de estas respuestas e imágenes son guardadas y procesadas por una inteligencia artificial, y con ello, la imagen virtual podrá ser capaz de tener una conversación y responder las distintas preguntas que se le hagan. Su fundador dice que gracias a esto, los descendientes de la persona fallecida podrán conocer de primera mano los aspectos más importantes de su vida, como dónde nació, en qué trabajó, cómo era el tiempo en que vivía, etc. En Storyfile creamos lo que llamamos IA de video conversacional. Básicamente es como un video que te responde. Puedo charlar contigo ahora, aunque estés en casa en Australia. Y puedo hablar contigo en cualquier momento, 24/7.
Puedo conversar, hacerte preguntas y conocerte. Incluso en 50 o 100 años, tus tataranietos podrán hablar contigo. Algunos psicólogos sostienen que este tipo de programas pueden resultar perjudiciales para los deudos, debido a que jamás podrán aceptar la realidad de la muerte de sus seres queridos. Sin embargo, para otros, esto puede ser todo lo contrario, y ayudar más bien al proceso de sanación del duelo, sobre todo cuando la muerte de estas personas suele darse de manera sorpresiva o a muy temprana edad. ¿Y tú? ¿Crees que es sano y natural este tipo de programas? ¿Te gustaría crear una réplica de ti mismo que perdure hasta la eternidad? Espero que hayas disfrutado nuestro video el día de hoy, y no dejes de suscribirte a nuestro canal, que pronto traeremos más contenido que te sorprenderá.